Hola Face Painter, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar del belly paint o pinta pancitas. Te quiero mostrar dónde hago los bocetos y es en la Sweet Practice Board. ¿Ya viste la lámina? Del otro lado es tono piel y aquí es donde podemos crear nuestros diseños. Mide 40 por 40 centímetros, es bastante amplia. Asemeja realmente una pancita real. Esta Sweet Practice te sirve para practicar, para mostrar tu diseño al cliente y además para promocionar tu servicio de belly paint. Y vamos al proceso. Comienzo dividiendo mi lienzo en cuatro para tener una mejor dimensión del diseño. Con un pincel redondo y color gris, comienzo trazando la silueta del elefantito. No te preocupes en la perfección de las líneas, al final de cuentas se van a cubrir. Vamos a enfocarnos en la dimensión adecuada. Así como dividí mi lienzo en cuatro cuadrantes, también mi dibujo de referencia, es por eso que sé qué dibujar en cada cuadro. Una vez que haces tu boceto en esta lámina de práctica, te será mucho más sencillo y rápido de hacer en una pancita real. Para los ojos en este diseño lo hice a mano alzada, sin embargo en la pancita utilicé una tapita de mi maquillaje para que quedaran los dos ojos bien redonditos, igualito los dos. Una vez que ya quedó marcada toda la silueta del elefantito, borro las líneas guía, cargo mi pincel con color gris y comienzo a rellenar. Utilizo para esto un pincel Filber o lengua de gato y para borrar las marcas de mi pincel, con una esponja a toquecitos sumamente ligeros, voy a desaparecerlas. Esto lo voy haciendo por partes para que no se seque el color. Aún fresco podemos difuminar muy bien con la esponja. Voy a continuar rellenando las orejitas de gris y dejo una pequeña línea sumamente delgada entre las orejas y el rostro. Así puedo diferenciar las diferentes partes del elefantito porque estoy utilizando el mismo color. Estoy utilizando un color gris de la marca de Aqua Bonds. Voy a continuar con las patitas del elefante. Voy a dejar sus uñitas libres. Hay que trabajar con trazos largos y bien cubrientes de producto. Ahora voy a cargar en un tono azul cielo, también de la marca Aqua Bonds. Ahora voy a rellenar el paliacate de nuestro elefantito. Ahora voy a cargar mi pincel con el tono Dolphin de marca Fab, que es como un aqua, para las huellitas del elefante y las uñitas. Sigo utilizando el mismo pincel Filber. Lo enjuago entre cada color y ahora relleno los ojos de blanco. Igual estoy borrando cualquier marquita del pincel con mi esponjita seca y limpia. Esta es la parte que más me gusta, el momento en que vamos a dar efectos de color a nuestros diseños. Así que vamos a cargar en un gris más oscuro para dar sombras. Voy a comenzar dando unas pinceladas en las orejas para dar profundidad. Básicamente estoy haciendo la forma de la orejita, pero dejando una orilla aproximadamente de un centímetro y difumino con mi esponja antes de que se seque. Voy a hacer lo mismo con la otra orejita, no importa realmente que quede súper igual a la oreja porque con la difuminada de la esponja solamente va a quedar una sombra. Ya se ven muy diferentes las orejas con otro efecto. Voy a continuar con el área de la nariz. Para dar un efecto de que la trompa nos está dando una sombra en el rostro. Cada trazo que hacemos con el pincel voy a suavizarlo con mi esponja, recuerda que está limpia y seca. Ahora le voy a dar un poquito de sombra a las patitas traseras para que se vea que están en la parte de atrás. Recuerda difuminar con la esponja antes de que se seque, por eso hay que trabajar esta técnica rápido. También voy a poner un poquito de sombra en el centro del cuerpo para que se vea que los bracitos están más enfrente. Y un toquecito en la nariz para que se note que está enroscadita.
Me faltaba hacer la colita del elefante con el mismo pincel y con el gris primero. Voy a hacer la forma y ahora voy a cargar en gris oscuro y voy a hacer una pequeña sombra. Ahora voy a utilizar el tono Petrol de la marca Fab para dar también sombra a las huellitas, pero que coincida el color de fondo. Es decir, no todas mis sombras son grises, realmente son del mismo color que tengo de base, pero más oscuro. Lo mismo voy a hacer en cada uñita, es solamente un toquecito ya que son pequeñas. Y ahora voy a cargar con un azul más fuerte para el paliacate, no podía quedar así. Al paliacate le puedes poner figuritas o hasta textura con stencil, se vería muy bonito, pero yo lo voy a dejar con puras sombras en diferentes tonos de azul. Todo el difuminado lo estoy trabajando con una esponja de media luna y así las orillitas, las esquinitas me están permitiendo difuminar pequeños espacios. Voy a colocar unas pequeñas arruguitas en la trompa para que se vea más bonito. Y este elefantito va a tener los ojos azules, así que voy a dibujar un círculo grandecito dentro del ojo. Estos ojos están súper sencillos, pero si crees que te cuesta demasiado trabajo y no te quieres arriesgar a que queden mal, siempre los puedes pintar cerrados, en forma de U. Es momento de utilizar nuestro split cake en tonos azules. Este diseño será súper azul porque su baby shower es con la temática de elefantito y colores azules y queremos que combine súper bien con su evento. Simplemente estoy haciendo arcos con mi brocha sesgada en toda la orilla, excepto en la base del elefantito. Ahí vamos a ponerle otro color. Voy a elegir otro split cake, también que tenga tonos azules, pero más claritos. Lo voy a poner bien pegadito al anterior para que me dé un efecto muy bonito de varios colores a la vez. Esta técnica te la súper recomiendo porque así puedes rellenar cualquier diseño y acabar muy rápido. Además, así te evitas la dificultad de realizar un círculo perfecto. Ahora estoy cargando mi pincel redondo con un tono café. Quiero que el elefantito esté sentado sobre algo café. Entonces estoy dibujando como una montañita y también voy a ponerle efectos de sombra con un café más oscuro. Aquí me doy cuenta que me hizo falta un pedacito de split cake. Eso es bueno en un boceto, ya que cuando estés pintando la pancita real, puedes comenzar con la base y posteriormente utilizar tus split cakes y esto no te sucederá. Ahora voy a rellenar todos los huequitos con mi color Dolphin de Fab, igual con mi esponjita voy a borrar cualquier imperfección. Finalmente delineamos. Este belly paint es súper especial porque es para mi amiga Chris y es elefantito por su temática de baby shower y vamos a ver cómo se ve en ella. Muchas gracias, Crisel, por prestarme tu pancita para este diseño tan especial que hago para ti y para tu bebé. Y si estás viendo este video ahorita, estás como que a 1 o 2 días de que nazca tu bebé y te mando un fuerte abrazo. Si estás viendo este video porque vas a ser mamá y te gustaría un belly paint, es una opción maravillosa que va a lucir muchísimo en tu baby shower y además te van a quedar unas fotografías hermosas para tu álbum de recuerdos. Te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que así te llegue la notificación cada vez que subo nuevos videos. Y así me emociono mucho y te puedo compartir.